Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta el sureste de España para conocer todo lo que ofrece la histórica región de Murcia. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece una de las regiones más auténticas de toda España. La coqueta región de Murcia es sinónimo de buen vivir, refugio del sol, vergel gastronómico o un paraíso repleto de bellos paisajes. A pesar de su pequeño tamaño, su geografía hace que su diversidad sea realmente asombrosa, desde áreas desérticas y bellas playas mediterráneas hasta picos y zonas de montaña que en invierno quedan totalmente incomunicadas por la nieve. Las raíces históricas arraigan desde los tiempos de los célebres romanos, el legado musulmán, ciudades santas y también la característica producción agrícola de la mayor calidad, generadora de un patrimonio único, el modernismo alimentado por la riqueza de la minería o la incontestable tenacidad de sus gentes. ¿No conoces la región de Murcia? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a la acogedora tierra murciana. La ruta comienza en el extremo norte de la comunidad, en una de las joyas de la región. El Arabí es una montaña pequeña en tamaño, de 1068 metros de altitud pero grande en biodiversidad e interés geológico y arqueológico. En lo geológico, la erosión trabajó la arenisca de la que está compuesta, excavando una serie de abrigos, cuevas y oquedades de las que la más famosa es sin duda la Cueva Horadada. En lo referente a lo arqueológico, el Arabí es una especie de montaña sagrada con vestigios de asentamientos humanos desde la antigüedad y numerosos petroglifos y pinturas rupestres que se pueden visitar en una ruta señalizada y que forman parte del arte rupestre levantino, declarado Patrimonio de la Humanidad. Esta joya pertenece al municipio de Yecla. Su patrimonio histórico es de gran riqueza, incluye obras como el magnífico santuario castillo basílica de la Purísima Concepción y su bellísima cúpula construida con teja azul y blanca, única en España. El museo arqueológico, que alberga un busto del mismísimo emperador romano Adriano, el santuario del castillo, la iglesia vieja, la iglesia de San Francisco o el abrigo del mediodía, un santuario que contiene arte rupestre. Al sur, el siguiente destino es Jumilla, un pueblo con mucho encanto gracias especialmente a su castillo y su interesante pasado con influencias íberas, romanas y árabes. El monasterio de las Dominicas, el convento franciscano de Santa Ana, bellos palacios antiguos o sus grandes espacios verdes como el Jardín de las Ranas, el Jardín de la Plaza de la Glorieta o el Jardín Botánico de la Estacada son otros lugares destacados del municipio. Asimismo, también es conocido por los vinos con denominación de origen. El siguiente destino nos lleva hasta la cuenca del río Chicamo, cerca del municipio de Abanilla. En su entorno existe un desierto de Badlands que no es más que el fondo de un mar que existió hace 10 millones de años moldeado por la posterior erosión. Las ramblas de La Parra, Font, Baloga, Zurca y la propia cuenca del río Chicamo forman uno de los paisajes más marcianos y surrealistas de la región. Relieves descarnados donde el antiguo mar formó arrecifes coralinos y antiguos deltas, como el que el dicho río atraviesa formando la llamada Garganta del Cajer, que hoy día son un deleite para la vista y el disfrute de los más aventureros. Otros pueblos de la comarca como Fortuna se ubican entre extensos horizontes y contraste de paisajes áridos y verdes palmerales. La historia de esta tierra, rodeada de espacios naturales protegidos, viene marcada por un manantial de aguas termales muy valorado desde la época íbera y romana. Archena es famosa por la calidad de sus baños y aguas termales con enormes propiedades curativas que datan de la época romana, un complejo considerado como una de las mejores estaciones termales de toda España. El Valle de Ricote es el nombre por el que se conoce a una amplia porción de la Vega Media del río Segura y sus valles laterales que conforman uno de los escenarios más bellos y sugerentes de la región. Gracias a su aislamiento y la conservación de las tradiciones agrícolas heredadas por los moriscos, este valle es la estampa más fiel de un tipo de vida y paisaje levantino perdidos en otras muchas zonas. El pueblo que le da nombre al valle guarda un casco urbano compacto bajo un mar de tejas morunas con algunas casas de arquitectura barroca murciana, como el bello Palacete Lamas. Otro bello pueblo que no debes de perderte en este valle es Ojos, que se caracteriza por sus casonas nobles y su bella iglesia mudéjar, así como un curioso puente tibetano sobre el río Segura. Otra apacible y tranquila localidad es Blanca, que conserva uno de los urbanismos más auténticos de la Vega Media del Segura con su castillo árabe. No olvides visitar el Mirador del Alto de Baina para tener bonitas vistas del entorno. Las norias de Abarán forman parte del patrimonio más destacado de la localidad homónima.
Aunque no se pueda decir que sean las norias originales, pues han sufrido varias reconstrucciones y trabajos de mejora, estas cinco obras de ingeniería hidráulica continúan siendo funcionales a día de hoy, desde su construcción original allá en el siglo XIX, llevando el agua hasta las ricas huertas de las inmediaciones. No te vayas de Abarán sin visitar la coqueta ermita de San Cosme. Cieza es un municipio que ofrece una gran cantidad de lugares de interés, yacimientos arqueológicos del Paleolítico y Neolítico, pinturas rupestres o ruinas como las del conjunto arqueológico hispano-musulmán de Medina Sillasa. Dentro del municipio se puede visitar la Iglesia de la Asunción, la Iglesia de San Joaquín, la Iglesia Convento de las Clarisas, la bella ermita del Santo Cristo del Consuelo, de estilo neogótico mudéjar, o el Balcón del Muro, una antigua fortaleza donde se obtienen bellas vistas del río Segura. También contiene una casa museo de la Semana Santa local, donde es posible ver una parte importante del patrimonio de las cofradías locales, con imágenes, tronos, estandartes, faroles, vestuario y muchos más enseres. Muy cerca de Cieza se encuentra un paraje natural conocido como el Cañón de los Almadenes, una zona perfecta y preciosa para practicar senderismo y deportes de aventura. Se aconseja visitar Cieza en la época primaveral para descubrir el sorprendente fenómeno de la floración, un evento que atrae a muchos amantes de la naturaleza para apreciar las flores y los colores de diferentes árboles como melocotoneros, albaricoqueros, paraguayos y ciruelos. Calasparra es muy conocida por su arroz. Su situación geográfica e histórica confieren un atractivo especial a este municipio. Bañada por cuatro ríos y dos pantanos, sus aguas configuran un atractivo para el viajero, no solo por la riqueza de su paisaje, sino también por la variedad de actividades que se pueden realizar, desde espeleología a barranquismo. Entre las obras que forman parte de su patrimonio destacan la Iglesia de los Santos Mártires Abdón y Senén, la Iglesia de San Pedro, el Pósito de la Encomienda, la Torre del Reloj, el Molinico o la Fuente de la Corredera, aunque sin duda lo que más destaca de su patrimonio es el extraordinario Santuario de la Virgen de la Esperanza, ubicado a 6 kilómetros al norte del pueblo. Lugar donde habita la patrona del Calasparra, se trata de un templo excavado en la roca y que forma parte de la propia montaña, en cuyo interior, aparte de bellas tallas, destaca un bello retablo mayor. En el entorno del municipio se ubica la Cueva del Puerto, una de las cuevas de mayor recorrido horizontal de la comunidad, de gran belleza natural. Un recorrido de 300 metros iluminados en los que se pueden observar diferentes salas y galerías donde ver formaciones de estalactitas, estalagmitas de colores y grandes formaciones kársticas. El Estrecho de Bolbonegro es un espacio natural desconocido en la región. Se trata de un desfiladero sinuoso de paredes verticales donde se ha habilitado un recorrido señalizado. En este enclave se unen los ríos Benamor y el Árabe y nace el río Moratalla. Durante su recorrido sorprenden las abundantes pozas de agua, cascadas y los pilancones, rincones utilizados tradicionalmente como zonas de baño por los locales. Moratalla es uno de los municipios más reconocidos de la región para la práctica del turismo rural, con numerosos espacios protegidos, como la Sierra de Revolcadores, la ribera del río Alárabe o la Reserva de los Sotos y Bosque de la Ribera de Cañaverosa. Además de su espectacular entorno natural, esta localidad destaca por su patrimonio histórico-artístico, comprendido por monumentos como el Castillo Fortaleza, la Iglesia de Santa Ana o la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Muy cerca de Moratalla se ubica la Poza de Somogil, un pequeño spa en plena naturaleza. Esta piscina natural contiene agua templada que proviene del interior de la tierra. El lugar es realmente mágico y curioso de visitar, ubicado en una zona majestuosa de la región. Otra actividad en esta zona es visitar las cuevas de Zaén, que fueron habitadas desde épocas prehistóricas y que hoy día aún se utilizan para resguardar el ganado o ver el curioso Dolmen de Bajil, un enterramiento megalítico datado de hace casi 4.000 años, descubierto en 1981. Una de las características del municipio de Moratalla son sus pedanías. Una de las más destacadas es sin duda Inazares, el pueblo a mayor altitud de toda la comunidad, con 1.350 metros sobre el nivel del mar. Desde él se pueden observar los amplios campos de cultivo de cereal con diversos grupos de ovejas y pastores que salen a pasear por ellos. Sin duda, uno de los destinos favoritos de los amantes de la tranquilidad y la naturaleza. En el municipio de Barranda hay un museo muy especial que cuenta con una exhibición temática donde podrás ver más de 1.000 instrumentos musicales de 145 países del mundo. El Museo de Música Étnica cuenta con una de las mayores colecciones de instrumentos del planeta, donde destacan los inventos de Carlos Blanco Fadol, reconocido por sus más de 100 invenciones de instrumentos musicales que presentan una gran diversidad de mecanismos, formas y sistemas sonoros.
Caravaca de la Cruz es la urbe más monumental de la comarca del noroeste. Aún conserva alrededor de su famoso castillo santuario del casco antiguo el ambiente fresco y pausado de aquella ciudad medieval que fue capital de una extensa comarca. La mayor atracción de la ciudad está en el antiguo castillo, que con sus 14 torreones y su solitaria puerta domina un escenario de tejas de adobe. Dentro de la fortaleza se levantó en el siglo XVIII la Basílica Santuario de la Veracruz, un edificio barroco hecho con mármol rojo de la comarca en torno al cual gira la historia y el sentir popular de la localidad. El santuario alberga la famosa cruz de cuatro brazos que, según la leyenda, fue transportada desde el cielo por dos ángeles, siendo por ello considerada como una de las 8 ciudades santas del mundo. En su entorno se hallan las Fuentes del Marqués, un paraje protegido de donde surgen numerosos manantiales, convirtiendo sus 17 hectáreas en un auténtico vergel ideal para recorrerlo y disfrutar de lugares interesantes como el Torreón de los Templarios, el Yacimiento Islámico del Copo o las Cuevas Artificiales del Marqués. Cejín es otra de las escasas localidades que han conservado un casco histórico compacto. Llama la atención, bien a lo lejos, por su entramado urbano, un mar de tejas morunas y tabiques de cal y mampostería piñada en lo alto del Cerro del Puntarrón. La Plaza de la Constitución o del Castillo ocupa la cima del promontorio. Allí se asoman la Iglesia de la Magdalena, el Mirador, el Palacio de los Fajardo y algunos de los edificios con más solera de la villa. Más adelante, Bullas tiene un rico patrimonio histórico con obras como la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario o la Casa de Nuestra Señora de la Consolación, la Torre del Reloj o algunos palacetes y casas señoriales. En sus alrededores se encuentra el famoso Salto de Lucero, un espacio natural de una belleza espectacular, donde el río Mula forma un atractivo salto de agua en lo que es otro de los espacios naturales de mayor belleza de la región de Murcia. El pueblo de Mula es uno de los que tiene más historia de la comunidad y su centro histórico ofrece una postal bellísima con el castillo de los Vélez al fondo coronando un cerro cercano, la Torre del Reloj, la iglesia parroquial y casas pintadas en vivos colores. Además, en las afueras podrás visitar Fuente Caputa, un espacio en el que un pequeño río va formando una serie de pozas o piscinas naturales ideales para el baño o el pantano de la cierva, un bonito embalse rodeado de un maravilloso entorno natural donde podrás disfrutar del paisaje. Al sur se llega hasta la cima de la Higuera, se trata de una de las cuevas más singulares de Europa por sus valiosas formaciones geológicas. Este tesoro de la naturaleza tiene una longitud conocida de 5.500 metros, 7 salas y un lago en una inusual disposición elevada. La antigua Roma no está tan lejos de Murcia. La pedanía de Yéchar presume de tener restos de una calzada romana que llegó a enlazar en su día con antiguas localidades como Vegastri o Villarricos, así como el asentamiento ibérico del Cigarralejo. Muy cerca de la capital de la comunidad se halla el pueblo de Alcantarilla. En esta localidad se halla el importante Museo Etnológico de la Huerta. Su visita consiste en conocer y aprender el hábitat propio de la huerta, así como la vida y la costumbre de los huertanos. Lo más especial del lugar es ver la popular noria de Alcantarilla, así como una recreación de una típica barraca. Todo el conjunto está declarado Monumento Histórico Artístico Nacional. Llegamos hasta la capital de la comunidad, la ciudad de Murcia. Rodeada aún por algo de lo que fue su famosa huerta, la ciudad tiene un vivo pulso cultural y un movido ambiente nocturno gracias a su condición de centro universitario. El barroco, el sonido de las campanas y los aromas a azahar que desprenden los naranjos de los jardines son otras de sus señas de identidad. Para conocer Murcia hay que visitar la catedral, una exaltación del barroco mediterráneo, pasear por Trapería y Platería, dos calles frescas y peatonales que recuerdan aún a la vieja Medina Árabe, recorrer sus plazas o sus importantes monumentos, entre los que destacan el imponente Cristo de Monteagudo, el majestuoso monasterio de los Jerónimos, llamado el Escorial Murciano que despunta con sus bellas torres gemelas por encima de los frutales de las huertas, el bello santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, de estilo barroco del siglo XVII que ofrece bellísimas vistas de todo el valle a sus pies o más al sur, el Castillo de la Somada, una fortificación árabe del siglo XII situado en lo alto de una colina de 530 metros de altura ubicado en uno de los lugares con más historia de la región. Aunque si quieres saber mucho más con detalle de la ciudad de Murcia, no te pierdas su guía completa ya disponible en el canal.
Entre la Sierra del Cura y la Sierra de Espuña, el barranco de Jebas es una extensión semidesértica, por lo que las tierras son áridas y no hay demasiada vegetación. La existencia de materiales arcillosos y calcáreos, escasa vida vegetal y el movimiento del viento e ininterrumpida batalla del agua adaptaron lo que vemos hoy día. No conforme con las rocas escarpadas, tiene el embalse de Algeciras con sus hechizantes aguas turquesas, un elemento más que te transportarán a otro mundo. El pulmón verde del sur de la región es Sierra Espuña, un lugar perfecto para practicar senderismo, escalada y bicicleta de montaña. Protegida como un parque regional, contiene una red de senderos de pequeño recorrido bien señalizados, entre los que destacan la senda de Fuente Alta, los senderos de La Santa y Aledo y el de la Umbría del Bosque. Su cubierta natural de bosque mediterráneo desapareció por tala excesiva. A principios del siglo XX, el ingeniero forestal Ricardo Codorniu lideró la reforestación de sus desoladas laderas e hicieron posible el milagro. Sube hasta la cima del Morrón para tener las mejores vistas de todo el entorno. Situada en pleno valle del Guadalentín, la ciudad de Totana es famosa por su alfarería y sus mercados comarcales. El Santuario de Santa Eulalia, o como se le conoce popularmente como Santuario de la Santa, es su punto más bonito, ubicado entre los bosques de la bella Sierra Espuña. Del siglo XVI y construido por la Orden de Santiago, al agua de su fuente se le atribuyen propiedades curativas. Además de su emplazamiento, su interior es muy bello, mezclando elementos mudéjares con frescos del siglo XVII que cubren sus paredes, que hacen alusión a la vida de la Santa, de Jesucristo y de los franciscanos. A su lado, el Mirador del Corazón de Jesús ofrece la posibilidad de apreciar la belleza de las llamadas Badlands, o también conocidas como cárcavas y barrancos, que además están bañados por el agua que les proporciona el embalse de Algeciras. Muy cerca, Aledo es uno de los pueblos más bonitos de Murcia. Aquí encontramos en un alto un majestuoso y poderoso castillo muy bien conservado. Esta población vive al abrigo de las montañas, sobre la altura de unos peñascos que muestran unas impresionantes vistas de las llanuras sur de la Sierra Espuña. Fortificada y monumental, está llena de lugares de interés, como la Torre del Homenaje del siglo XIII, un lugar por el que lucharon moros y cristianos debido a la posición estratégica del pueblo. Restos de la muralla del siglo IX o la iglesia de Santa María la Real, de estilo barroco y neoclásico, son otras obras destacadas. En sus inmediaciones resulta muy curioso el Estrecho de la Arboleja, formado por la Rambla del Ébor, un desfiladero de casi medio kilómetro donde descubrir la magnífica geología del lugar, con paredes de entre 10 y 15 metros de altura y otras obras de conducción del agua ideal para los excursionistas. Se llega hasta la conocida como Ciudad del Sol, Lorca. Capital del Valle de Guadalentín y paso clave entre las comunicaciones entre Levante y Andalucía, es también una de las urbes más monumentales de Murcia. A destacar la Plaza de España, espacio urbano que mejor refleja el esplendor que alcanzó la ciudad antaño. La Colegiata de San Patricio, hito del barroco murciano, el casino, de estilo ecléctico, sus mansiones solariegas como la de los Moreno, hoy convertida en museo arqueológico, el Palacio de los Guevara, el Castillo de Lorca, conocido como la Fortaleza del Sol, que domina la ciudad desde lo alto de un cerro, o ya a las afueras de la ciudad, el Santuario de Nuestra Señora la Real de las Huertas, del siglo XIII, es uno de los templos religiosos más bellos de la comunidad, donde se encuentra la imagen de la Virgen de las Huertas, patrona de Lorca. Ya en la costa, junto a la frontera con Andalucía, destacan las llamadas Cuatro Calas. Pertenecientes al municipio de Águilas, las playas son las siguientes: Cala Reona, La Higuerita, La Carolina y Los Cocedores. Se ubican en un espacio natural maravilloso con singulares formaciones rocosas y la presencia del volcán Punta Parda. Playas de arena fina y agua cristalina perfectas para el baño y el disfrute de las bellas aguas mediterráneas. El propio pueblo de Águilas cuenta también con un rico patrimonio. La Plaza de España, donde se ubica el ayuntamiento, es un bonito jardín para pasear con una fuente escultórica conocida como la Pava de la Balsa. La bella iglesia de San José guarda la imagen de la patrona de la ciudad y en el cerro, en lo más alto, el castillo de la ciudad, que servía como protección ante ataques y emboscadas y que hoy día ofrece además bellas vistas de la ciudad. Cerca en la costa, la isla del Fraile está declarada como espacio natural protegido y puede presumir de tener uno de los mejores fondos marinos del sudeste peninsular. De esta zona, la última playa que veremos es la Playa del Arroz, una playa salvaje muy tranquila y poco concurrida, ideal para ir con la familia. La Marina de Cope es una zona que reúne algunas de las pocas playas vírgenes que quedan en la comunidad murciana.
un espacio protegido donde se pueden ver bellas playas como la playa del Siscal o las playas de Punta del Calnegre, una kilométrica zona de calas, playas de guijarros y pequeños acantilados situados entre Águilas y el municipio de Mazarrón, donde el único núcleo habitado es el pequeño pueblo de pescadores de Puntas de Calnegre. Un litoral solitario, bellísimo y con cierto aire de trasnochada nostalgia. Destacan la playa de Calnegre, la playa de Percheles o la playa de los Cobalticas. En la ruta no dejes de hacer una parada en el mirador de la costa calabardina, desde donde se puede ver el Cabezo de Cabo Cope, toda la marina, el Cantar, la playa de la Chapa y numerosas calas. Más adelante, las llamadas Gredas de Bolnuevo son uno de los espacios con más magia de la región con su aspecto de otro mundo. Estas formaciones, fruto de la erosión eólica a pie de playa y del agua que moldeó a su antojo la costa de arenisca que va desde Mazarrón hasta Águilas, es un escenario perfecto para mostrar las bellezas de la costa de la región. El bonito pueblo de Mazarrón se divide en dos núcleos diferenciados, el casco antiguo y el puerto de Mazarrón. En ambas zonas del pueblo es posible conocer varios lugares de interés como el centro de interpretación de los barcos fenicios, el mirador Cabezo del Gavilán, el Museo Antonio Paredes o ya en la costa disfrutar de sus bellas playas o hacer un tour de avistamiento de cetáceos. Las minas de Mazarrón, constituido como uno de los sitios de interés geológico y minero más importantes de España, ofrece un paisaje de increíble tierra roja que sorprende a cualquiera. Los romanos ya excavaron estas montañas extrayendo de ellas plata, zinc y plomo. El siguiente destino nos lleva hasta el Cabo Tiñoso, uno de los espacios mejor conservados de la región, en gran medida por su importancia militar, con un sinfín de calas casi inaccesibles, resultado del relieve que cae al mar de forma abrupta y que fue el mejor valedor para la ubicación de baterías militares y otras fortalezas de gran importancia y belleza, donde destaca sobremanera la Batería de Castillitos, bien de interés cultural desde 1999 y también conocido como C1, como fue construida con el objetivo de proteger a la ciudad de Cartagena. Su fachada, que recuerda un castillo medieval imitando la textura de la roca de la montaña, impresiona con sus cañones de casi 18 metros y las vistas a la bahía. De este magnífico entorno, no te pierdas bellas playas como la playa de la Zoía, muy conocida por la calidad de sus aguas y rutas de senderismo con presencia de cuevas submarinas ideales para bucear, o la Cala Cerrada, una de las joyas de la Costa Cálida. Una cala escondida de difícil acceso, ya que hay que recorrer una larga caminata que parte desde los Castillitos. Este entorno forma parte de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, una zona de gran valor paisajístico con montes de fuertes pendientes, bahías, calas, acantilados y playas a pocos kilómetros de la ciudad de Cartagena. En el trayecto hacia dicha ciudad no te pierdas ninguno de sus atractivos, con bellas calas y curiosas cuevas, como la Cueva del Gigante, a la que se accede a través de un sendero de unos 10 kilómetros que lleva hasta el litoral del mar. La Cueva del Gigante tiene en su interior una gruta que lleva hasta un lago que tiene un idóneo baño durante todo el año debido a su especial microclima, una joya de la naturaleza que pocos han visitado. La otra gran ciudad de la comunidad es Cartagena. Una ingente rehabilitación en los últimos años ha transformado lo que era una ciudad industrial en uno de los polos turísticos de la comunidad. Más de 2.500 años de historia contemplan las ruinas, fortificaciones, murallas, castillos e iglesias de Cartagena, la vieja Cartago Nova, fundada por el cartaginés Asdrúbal. Pocas ciudades peninsulares pueden jactarse de un pasado tan dilatado y glorioso como este puerto natural del Mediterráneo por el que han pasado fenicios, bizantinos, cartagineses, romanos y árabes, entre otros, donde destaca sin duda el magnífico Teatro Romano. El ayuntamiento, los numerosos ejemplos del modernismo que marcó la fisonomía actual de la ciudad o sus muchos museos son algunos de sus muchos atractivos. Si quieres saber con mucho más detalle qué ofrece la ciudad de Cartagena, no dejes de ver la guía completa de la ciudad ya disponible en el canal. Más adelante se ubica la Sierra Minera de la Unión. La arqueología industrial que quedó de las explotaciones mineras de esta sierra en uso desde época de los romanos es uno de los paisajes más marcianos de la región. La fiebre de la minería causó un espectacular resurgir de la comarca en los años de entreguerras. Pasados esos años, hoy esta sierra ofrece algunos de los paisajes áridos y manipulados por el hombre más bellos de Murcia. En su centro de interpretación sabrás mucho más sobre las minas abiertas a las visitas turísticas, así como las rutas que llevan hasta algunas de las espectaculares explotaciones a cielo abierto situadas entre Portbandt y Escombreras. A menudo apodada como la joya de la región de Murcia, Calblanque es un parque regional en el que se encuentra un extenso espacio de playas, acantilados y grutas bien conservadas, alejadas del turismo masivo que pueden ser consideradas como poco alteradas.
Dunas fósiles, salinas, acantilados o rocas calizas y metamórficas como pizarras y filitas, y una biodiversidad animal y vegetal que la constituyen como un auténtico refugio natural. Destaca la playa de Calblanque, una delicia para los sentidos, semivirgen y muy amplia con arena dorada y aguas limpias en la que está considerada como una de las mejores playas de la comunidad. En este magnífico entorno destaca la senda geominera de Cala Reona o Calblanque, una tranquila caminata de algo más de 5 kilómetros divisando el mar Mediterráneo atravesando un sendero que se construyó para el paso de animales que portaban los minerales extraídos en sus montes, los más ricos en plata de toda la Sierra Minera. Ubicado en el extremo de un peñón volcánico, el faro de Cabo de Palos es el icono de la costa murciana. Clavado como un estilete sobre el tejado del enorme edificio cuadrangular que lo sustenta, lleva vigilando y deleitando con su porte majestuoso. A sus pies asienta la localidad homónima, que conserva aún cierto sabor local y la esencia de aquellos antiguos veraneos y que es la puerta de entrada a la famosísima Manga del Mar Menor. La laguna del litoral del Mar Menor es probablemente el bien más preciado de la región. Un pequeño mar en permanente calma, de escasa profundidad y que alberga un ecosistema propio que ofrece tantas posibilidades de turismo como existan. Se trata de la laguna salada más grande de toda Europa y uno de los entornos naturales más singulares de toda España. La Manga del Mar Menor es un cordón arenoso de 22 kilómetros de longitud lleno de edificaciones de turismo masivo que se llena de vida en verano. Ver atardecer tras la silueta de las islas volcánicas de su interior es una de las visiones más bellas de la región. Numerosas son las poblaciones que rodean al Mar Menor, la principal de ellas y la que se sitúa al norte es San Pedro del Pinatar. Y es que en su entorno se ubica uno de los paisajes más característicos de la región, las salinas de San Pedro del Pinatar. Se trata de un espacio protegido de humedal, con arenales y dunas, donde ha predominado la actividad salinera. Reserva natural desde que se convirtiera en parque regional en 1992, sus paisajes de encañizadas y estacionales flamencos, ya que se escala para aves migratorias y lugar ideal para su avistamiento, se mezclan con el turismo de salud, que encuentra en los lodos un fuerte activo, lo que ha originado varios balnearios en su entorno. Los tradicionales pantanales, pasadizos de madera sobre el mar a modo de palafitos, servían para adentrarse en el agua más profunda sorteando los lodos, siendo un paisaje tradicional del Mar Menor. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la fantástica región de Murcia, huerta de Europa, joya arquitectónica y paraíso natural.